gracias por seguir con nosotros. En el día de hoy estoy abordando dos temas en los que no soy especialista, pero por su relevancia entiendo que tenemos que compartirlo con ustedes. Así que a los cronistas deportivos, ya en el primer bloque les dije, yo me apoyé de ustedes para hacer ese reporte. Ahora en este segundo, pues vamos a los que son politólogos, la gente que maneja la política, los especialistas en estrategia política. Pues yo me avalo de ustedes también para compartir lo que ha sido la noticia en este fin de semana reciente. La política en los Estados Unidos nos ha dado dos semanas consecutivas de cosas. Una no inesperada, que fue lo relacionado al atentado a Donald Trump, donde afortunadamente sobrevivió milímetros, o sea, segundos de distancia, milímetros de distancia, salvaron su vida de una bala que fue dirigida hacia él y con objetivos de asesinarle. Esto fue inesperado. Sin embargo, lo de este fin de semana no era tan inesperado, lo que sí se estaba a la expectativa de en qué momento podría ocurrir o hasta qué punto el presidente Joe Biden se sentiría comprometido a anunciar su retirada de la campaña por su desempeño en el debate donde participó con Donald Trump, y quedó muy mal parado. Ahí se puso en evidencia su condición, o más en evidencia su condición de salud, que en muchos videos durante meses lo hemos estado viendo. Creo que desde el inicio de su campaña, Joe Biden, si veíamos la fotografía de la gente tomando lo que sí cuando se caía, que iba a montarse en un avión, que tan tropezones tenía, la forma en que caminaba. En el último año vimos mucho video en el cual se le veía un poco perdido en algunos lugares, la vista desconectada de la realidad. En cumbres internacionales, en eventos internacionales, creo que fue en el del G8 donde estuvo, hubo un momento que Trump se alejó de los líderes mundiales que ahí estaban y tuvo que ser acompañado y retornado, digamos, un poco a la realidad. En otro escenario, Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, en algunas ocasiones ha tenido un poco que salvarle en algunos escenarios donde él se quedaba un poco perdido, y eso puso en más fuerza respecto a sus capacidades para optar por un segundo mandato. Él en todo momento reafirmaba que él se sentía en condiciones óptimas para optar por un segundo periodo gubernamental y que él podía enfrentar a Donald Trump, un candidato que saliendo de la presidencia tuvo un impacto en la vida política de los Estados Unidos. Todos recordamos el asalto al Capitolio, y luego entonces viene esta segunda parte donde él opta nuevamente por la candidatura presidencial teniendo procesos judiciales abiertos. De hecho, fue condenado, todavía no se sabe a qué tiempo, porque en Estados Unidos cuando eres sometido a la justicia primero te declaran culpable y luego entonces se establece cuál es la pena que te van a aplicar dependiendo los delitos a los cuales te hayan establecido o comprobado la culpabilidad. Se está en esa etapa todavía en el caso de Donald Trump, pero pese a esto, ha recobrado más fuerza, ha tenido más acercamiento a una militancia estadounidense, un voto duro que tiene el Partido Republicano y que él mismo también lo tiene capitalizado, porque si bien el Partido Republicano intentó no tenerlo como su candidato, al final los demás terminaron cediendo porque él estaba arrasando en esas encuestas. Pues el fin de semana Joe Biden anunció de manera formal, luego de que primero anunció esto que tenía COVID-19, que fue diagnosticado con COVID, que fue a reposo con su familia. En ese momento de reposo con la familia, podemos solo utilizar hasta ahora las fotos de Biden, sí. Luego hacemos un poco de referencia a Kamala Harris, que es la otra fotografía que ustedes estaban viendo en pantalla. Entonces, el presidente Biden, al estar en esa, digamos, en esa cercanía con su familia, al tiempo que él está diagnosticado con el COVID-19, comenzaron a surgir informaciones de su entorno cercano de que estaría sopesando. Surgió el comentario en un primer momento, luego él salió al frente a decir que no estaba
sopesando renunciar a su candidatura presidencial. Luego entonces se vieron escenarios donde él, gente cercana, por ejemplo, a Barack Obama, que es el expresidente de Estados Unidos y que tiene mucha relevancia y liderazgo dentro del Partido Demócrata, que quienes decían que Obama, quien lo había respaldado después de ese debate con Trump, donde no le fue muy bien, decía, bueno, el entorno cercano de Obama decía que él estaba pidiendo al presidente Biden que reconsiderara. Ellos no lo hablaban de manera directa, pero otros sí. Luego salió el tema de Nancy Pelosi, que ustedes saben que es una figura importante en el Partido Demócrata y en el Congreso en Estados Unidos, donde también hacían referencia de que ella no estaba dispuesta a perder una elección porque ya tiene un historial de ganar. Es decir, fueron acorralando al presidente Biden hasta este punto que en el día de ayer, cerca del mediodía, anunció de manera formal que renunciaba al cargo. Y voy a leer ya de manera íntegra en español, la traducción en español de la carta que Joe Biden emitió a través de su cuenta de X y también de otras redes sociales de manera oficial al pueblo estadounidense. Podemos utilizar la imagen de Joe Biden mientras voy leyendo esta comunicación que emitió al pueblo estadounidense también en ese sentido. El texto íntegro: mis compatriotas estadounidenses, en los últimos 3 años y medio hemos logrado grandes avances como nación. Hoy Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos hecho inversiones históricas en la reconstrucción de nuestra nación, en la reconstrucción del costo de los medicamentos recetados para los adultos mayores y en la expansión del acceso a la atención médica asequible para un número récord de estadounidenses. Hemos proporcionado atención crítica necesaria a 1 millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Aprobamos la primera ley de seguridad armada en 30 años. Nombramos la primera mujer afroamericana en el Tribunal Supremo. Aprobamos la legislación climática más significativa de la historia. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionada para liderar que hoy. Sé que nada de esto podría haberse logrado sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos superamos la pandemia del siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo. Ha sido el mejor honor de mi vida servir como presidente, y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es mejor interés de mi partido y del país que me retire y me enfoque únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Me dirigiré a la nación esta semana para dar más detalles sobre mi decisión. Por ahora, permítame expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para ver mi reelección. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una compañera extraordinaria en todo este trabajo. Permítame expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí. Hoy creo lo que siempre he creído, que no hay nada mejor, nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América. Esto fue el comunicado que él publicó, prometiendo que va a hablar la próxima semana. Luego, en un siguiente tweet, el presidente Biden, quien dijo que ustedes escucharon hace una semana aproximadamente que él tuvo un compartir con la prensa, que luego del debate con Donald Trump hubo donde todo surgió respecto a su condición mental, de su capacidad para dirigir la nación y permanecer en la candidatura presidencial, pues él convocó a la prensa donde hablaron no solo del tema de Ucrania, que es un aspecto importante para el gobierno en Estados Unidos, sino que también que se sometió al escrutinio de los periodistas. Los periodistas en la Casa Blanca pues le preguntaban
de su condición de seguir al frente. Y alguien le decía, en el caso de Kamala Harris, y ese momento Biden dijo, Kamala Harris es una extraordinaria mujer y tiene capacidad. De no haber sido así, no la eligiera para ser mi compañera de boletas en 2020, y yo creo que ella tiene capacidad para ser presidenta de la República. Cuando esto surgió, entonces fueron más fuertes las especulaciones respecto a si Kamala sería la sucesora de Biden en caso de que él renunciara. Y ayer, cuando hizo ese anuncio, efectivamente él endosó, él dijo que aspira a que los demócratas elijan a Kamala como su candidata. Él de manera directa le dio ese espaldarazo. Luego Kamala también agradeció al presidente Biden y dijo que entiende que lo merece y que va a luchar para ser la candidata. En la mañana de hoy ya hay muchas especulaciones. De hecho, se hablaba del gobernador, creo que de California, si mal no recuerdo, que sería el posible sucesor de Biden para o quien uno de los nombres que más sonaban en ese contexto. Y él ya ha dado su respaldo a Kamala Harris en un tweet que publicó. Hay otros nombres también, podemos seguir compartiendo algunas imágenes, señor director, mientras busco esta parte aquí de este reporte periodístico que hace la agencia AP respecto a los posibles nombres que están surgiendo respecto a los candidatos. En el caso del gobernador de California, que era quien estaba sonando como posible sustituto de Joe Biden, les digo que él hizo pública esta mañana o ayer un comunicado en el que apoya a Kamala Harris como la candidata presidencial por el Partido Republicano. Hay otros nombres que han surgido. En el caso ayer de Barack Obama, él decía, él no manifestó un respaldo público a Kamala, sino que dijo que el Partido Demócrata debía de elegir un candidato extraordinario y para estos comicios, que ustedes saben que ahora el próximo 16 de agosto es donde va a ser la convención del Partido Republicano para elegir, que ahí era que se decía que si los delegados que tenía Biden serían suficientes para poder respaldar su candidatura presidencial o ratificar su candidatura presidencial en la convención, que es donde en los Estados Unidos las organizaciones políticas ratifican quiénes van a ser sus candidatos tanto a la presidencia como a la vicepresidencia. Además de Kamala Harris y los otros nombres que han surgido, está también el gobernador de Illinois, J.B. Frisker, que es una de las personas que ha sonado hasta este momento, tiene 59 años de edad y tiene una experiencia también en estado. También suena el gobernador de Michigan, Gretchen, que es uno de los posibles candidatos. Ya les dije que el del caso del de California, él ha endosado, ha respaldado la candidatura de Kamala Harris en ese contexto. También el gobernador de Pensilvania ha sido otro de los nombres. Y de hecho, las edades de estas personas, el gobernador de Carolina del Norte tiene 67 años de edad. Esto es un reporte, un trabajo que ha hecho AP, que me parece interesante también compartir con ustedes. El gobernador de Kentucky, o sea, hay varios nombres que están surgiendo. Y una de las cuestiones, si bien Joe Biden ha respaldado a Kamala y lo han hecho otros líderes, y en el caso del gobernador de California, que tiene 57 años de edad, que era uno de los que más ha sonado, otros lo han hecho. Y lo que se ha hablado en ese contexto, ahora ustedes saben que el tema de Trump se enfocaba mucho en la edad de Biden y su capacidad para dirigir la nación. Hay quienes entienden que con esta movida, pues ahora, y que era uno de los puntos que más preocupaba a los estadounidenses, la edad de Joe Biden, ahora podría redirigirse el discurso en torno a la edad de Donald Trump, porque también ahora van a cuestionar su edad, que está próximo a los 80 años, que como el candidato mayor, el de mayor edad para optar por la presidencia de los Estados Unidos, que era un punto muy importante en cuanto a Biden, que cuando hacían los sondeos se decía que la población estaba preocupada por la edad de Biden y de cómo podría estar al frente. Ayer la candidatura de Kamala Harris también recaudó unos 50 millones de dólares, o sea, en cuestión de horas, cuando ya Biden anunció que Kamala sería la persona que él respalda, en 5 horas habían recolectado 27
7 millones de dólares. Y ya en la mañana de hoy se habla de cerca de 50 millones. Es decir, que su candidatura está elevándose y hay mucho en las redes sociales. Usted entra, va a encontrar ya anuncios, va a encontrar documentos, va a encontrar gente que incluso cuestiona la carrera de Kamala. Es decir, que hay una estructura que se va formando al respecto y que los demócratas tendrán que definir en la convención que comienza el próximo 19 de agosto, si mal no recuerdo. Esta es la política en los Estados Unidos, el cambio brusco que ha tenido y que es referente para países como los de nosotros y que de hecho son uno de los que apuestan al tema de la democracia y la celebración de elecciones justas y donde se respete la voluntad popular. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, es un tema de interés y creo que a lo largo de estos días vamos a seguir hablando de ello porque es importante para nuestra comunidad dominicana, que es grande en esa nación, pero también que tiene repercusiones tanto en la política en la República Dominicana como en el aspecto económico. Con esto vamos a la pausa y al regreso entonces retomamos más.